El incendio de la vivienda de estos adultos mayores ha conmovido a varias personas e instituciones que han aportado para la reconstrucción de su hogar. Inicialmente, el municipio de Tena realizó la entrega de vituallas y alimentos. Posteriormente, recibieron de parte de los ciudadanos y propietarios de locales comerciales algunos materiales para construcción, con lo que han podido establecer las bases de su casa. La Dirección de Desarrollo Social del municipio de Tena se comprometió en aportar con la cubierta del domicilio, ofrecimiento que se hizo realidad con la entrega de 20 planchas de zinc que permitirán completar el techo y avanzar con el proceso de construcción. En este sector los vecinos son muy unidos y colaboran con esta causa. Aseguran que realizarán una minga para aportar y permitir que el trabajo se agilice. Estas son historias que inician con momentos de dolor, pero que gracias a la solidaridad de los napenses se cierran con sueños cumplidos y sonrisas de satisfacción por nuevas y mejores oportunidades. Ali TV, la televisión pública de Napo.